esto por si acaso, supongo yo, ¿verdad? Estás jodiendo los santitos. Me gusta. Joseph y John ilustran lo duro que es dirigir un negocio familiar. El dinero no se lleva bien con la sangre, aun cuando no vas de mesías. ¡Hostias! ¡Es verdad! ¿Cómo salar? Justo a tiempo, agente. Debemos hablar. Todos los días doy gracias al Señor por nuestro encuentro. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. Y sinceramente, esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la Resistencia. Cuando puedas, ve al este y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días, y me preocupa. No podemos permitirnos perder a ningún soldado. Perdona nuestras ofensas. John Seed está fatal. No sé cómo no lo han encerrado todavía con una camisa de fuerza. Debemos acabar con él cuanto antes. Matarán a los rehenes si te ven. Tienes que atacar con sigilo.
Es la única forma de mantenerlos con vida. Vamos a hacer una hoguera enorme para que vuestros amigos pecadores la vean. Fuck. Esa es. Diana. Estoy viendo. Lo has vuelto a hacer, agente. Estos actos causan furor entre la resistencia. Esa gente ahora es más fuerte gracias a ti. Como la historia de David y Goliat, les infundes valor. Sigue así. Me dan gases, así que abre una ventana. Dios todopoderoso. Toda clase de personas se une a la resistencia para hacer justicia. En cuanto a quién van a seguir, solo puede ser a ti. La última, pero...
Vale. Tengo que ir para allá. A ver. Por aquí más o menos tiene que estar. Verás qué divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo-veo. ¿Dónde era, tío? No, pues nada. ¿Me lo encontraré o no? Sabía yo que lo tenía que petar. Que no lo volvería a encontrar. Agente, tengo un gran problema entre manos. Vuelvo a necesitar tu ayuda. La gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario desertor. El tipo ha solicitado refugio a la resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake, pero no sé más al respecto. No te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos. Ve al parque de caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo. Debemos saber perdonar, de lo contrario, no seremos mejores que la secta. Señor, confíenos fuerzas para lo que... Me da que no... Vale.